Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Ready for the class? How are you today? Fine, and you? Very fine too. Happy to see you again. Thank you. Very good. That's nice, that's nice. Thank you.
Okay, welcome to the class to everyone. Okay, creo que sí, ya son las 8. Okay, it's time to start. Welcome to the class. I'm happy to see you again, this new class. Espero que hayan tenido una excelente semana de descanso, ¿verdad? Este fin de semana, y que hayan podido hacer y cumplir todas sus obligaciones en el trabajo. Y también, ¿verdad? Con la situación de que les agradezco porque la mayoría estuvieron al pendiente de las tareas. Y es por ello que todos logramos completar lo que es las tareas para el día sábado en la mañana. Así que agradecerles porque pues se ayudan ustedes, me ayudo yo, ¿verdad? Para que podamos entregar al día. Así que vamos a iniciar. Vamos en unos minutos a lo que es el tema de la asistencia. Así que por favor le voy a pedir que cuando vaya mencionándolo, ya saben, ¿verdad? Present o presente en español, no hay problema, es lo mismo. Ana Daisy Fuente Villegas. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Present. ¿Quién presen ahorita? Teacher, estamos. Les saluda de Fuente. Hola. Ana Fuentes. Les saluda. Sí, y estamos en el trabajo y aquí está Carlos y Emerson. Ah, ajá, ok, ok. Y Emerson Guevara, porque estamos en cierre en el trabajo. Ok, fíjense que por mí no hay problema, con la única diferencia que el tema es que los minutos cuenta por cada uno de ustedes. Si ellos se pudieran conectar desde el teléfono, ¿sí? Para que así no tener problemas con el tema de la asistencia en cuanto a los minutos. Perfecto, ahorita ingresar va García, Carlos va. García. Excelente, sí, porque así para que no tengan problemas con la asistencia. Ok, perfecto. Gracias. Bueno. Ok, Ana Daisy Fuentes, bien, entonces ya me dijo presente, ¿verdad? Yes. Ok, vamos entonces a dar unos minutos mientras se conectan los demás para que así podamos todos estar al día. Ok, Ángel Alexander Guardado Navarrete. No, ya. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Emerson. Present. Ok. Present. Okay. Ok. Emerson Adalberto Guevara. Ah, se va a conectar o no sé si ya se conectó Emerson. Ok. Gilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Julio Carlos Martínez. No, verdad. Karina Melissa Estrada Aldana. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Nimián Elizabeth León de Estrada. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Ok. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar. Luisiana. Luisiana. Sí está. Ok.
So, okay. Luisiana. María Renderos Aguilar. Mayra Roxana. Present. Okay. Luciana, creo que no. Hola, hola. Hola, hoy sí. Ah, vaya, present, teacher. Okay. Vamos a ver de los que se acaban de conectar, alguno que no haya mencionado. No, ¿verdad? Todos. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen sobre la clase anterior, ¿verdad? Lo que vimos, bueno, mejor dicho, sobre lo que vimos la semana pasada, que fue la semana que iniciamos este módulo. Vamos a ver, let's see, Nimian. Vamos a ver, Nimian, si me puede decir qué fue lo que vimos durante la semana pasada, todo lo que usted se recuerda, ¿verdad? No solamente de la última clase, sino desde la que iniciamos. Ok, estuvimos viendo sobre el verbo to be, el third person, daily routine, activity day, lo que se recuerde, no se preocupe. How much y how many. Es más que todo. Hay las expresiones de tiempo. Excelente, muy bien. Las questions. ¿Cómo hacer preguntas en tercera persona? Excelente, muy bien. Perfecto. Vamos a ver Irma de Los Ángeles. Si usted me puede también decir qué fue lo que vimos la semana anterior. Gente, excuse me. Hello. Hello. Ajá, sí, di. Vimos estructura de la oración como sentence structure. Sentence structure, very nice, yes. Ajá. Use the how much, the how many. How many, yes. Hello. Ok, creo que tiene problemas de conexión. Muy bien. Excelente. Vamos a ver Nelson Iván Alfaro, si me puede decir lo que vimos la semana pasada, lo que usted recuerde sobre lo que vimos la semana pasada. Daily routine. Yeah. Use the how much and how many. Negative sentence. Negative, yes. Affirmative sentence. Yes. What is this? Okay, perfect. Perfect, muy bien. Excellent. Vamos a ver Carolina y Amilet si me puede decir qué más vimos la clase anterior. Sí, teacher. Okay. Vimos en la primera clase el simple present tense, vimos sentence structure, vimos las questions, vimos third person, luego vimos en la clase 2, vimos los daily activities, los time expression, en la clase 3 vimos everyday activities, vimos el how much and how many. Luego, cómo se usan, y luego en la clase 4, negative sentence y repaso de lo anterior. Perfecto, perfecto, muy bien, excelente. Ok, entonces eso fue lo que tuvimos la semana anterior, ¿verdad? Siempre trabajando con el simple present, vimos qué más le podemos agregar al simple present. Como dijimos, el simple present lo utilizamos para hablar sobre lo que cotidianamente hacemos, ¿verdad? Lo que, como decía el vocabulario, daily activities, daily routines, y también hablamos sobre las actividades diarias que nosotros
realizamos ya sea en nuestro trabajo o en nuestra vida cotidiana. Entonces, el simple present nos sirve para mucho. Y pues por ello que podemos agregarle diferentes aspectos, como en el caso del how many y el how much, ¿verdad? Que dijimos que uno era countable, el otro era uncountable, ¿verdad? Entonces, y que los utilizábamos para hacer oraciones siempre con el simple present, ¿verdad? Ok, vamos a ver si acá me ayudan. Me avisan si ustedes pueden ver la pantalla compartida. Me avisan si logran ver. Sí, ¿verdad? Yeah. Ok, vamos a ver. ¿Qué les parece si hacemos una oración afirmativa con how many? Una pregunta, perdón. Una pregunta con el how many. A volunteer. Un voluntario. Okay, how many? Okay, okay. How many hours do you work? How many hours do you work? Do you work? Vamos a ver qué dice el resto. Is it correct or is it not correct? ¿Está correcto o no está correcto? How many hours do you work? It's correct. It's correct. Ok, perfect, ¿verdad? Porque estamos utilizando nombres contables que es hours, ¿verdad? How many hours? Porque aquí sí podemos decir una hora, dos horas, tres horas, ¿verdad? 2 hours, 3 hours, 1 hour. Ok, perfect. Muy bien, ahora hagamos una respuesta para esta. Vamos a ver si me colabora. Déjeme ver si me ayuda en este caso. Que me ayude Brenda Iris Escamilla. Para que podamos formar la respuesta. Can you help me, please? ¿Me puede ayudar? Hola. Hello. Okay. Creo que no tiene audio. Sí. Vamos a ver, Jessica Rosemary Olmedo. Si me ayuda para que podamos generar la respuesta de how many hours do you work? Hello. Creo que tiene apagado el micrófono, Jessica. Sí, ahora sí me escuchan. Okay, hoy sí le escuchamos. Ah, lo volvió a apagar, creo. Y ahora sí. Hoy sí, ok. Menos problemas. Ok. Muy bien. A ver si me ayuda a hacer la respuesta sobre esta pregunta. Sí, I work. Five hours. Ok. Y ahí tenemos una respuesta, ¿verdad? Correcta. Excelente. Y acá nosotros le podemos agregar. No nos han preguntado, ¿verdad? Pero podemos decir daily, ¿verdad? O podemos decir every day, ¿verdad? Entonces, ahí depende de lo que nosotros queramos responder. Pero aquí I work 5 hours. Aquí yo tengo la respuesta correcta para esta pregunta. Muy bien. Ahora, una pregunta con how much, ¿verdad? ¿Qué les parece si hacemos una pregunta con how much? Me gustaría si me ayuda Nelson Iván Alfaro. Ok. How much do you pay for this book? How much do you pay for this book? Así, ¿verdad? Yes. Okay. How much do you pay for this book? Is it correct? ¿Qué dice el resto? ¿Está correcto?
Yes or not? Yes. Yes, ¿verdad? Yes. Oh, ok. Yes. Ok, muy bien. Vamos a ver si me ayuda a Nimian. A ver si me ayuda a hacer la respuesta para esto. How much do you pay for this book? I pay $50. $50. Okay, uh-huh. $50. Mm-hmm. The book. For this book, ¿verdad? Perfect, muy bien. Excelente, me alegra saber que estamos entendiendo bien, ¿verdad? Cómo es el uso de esto. How much do you pay for this book? I pay $30 for this book. Excellent, ¿verdad? Entonces creo que estamos bien con lo que es lo de la clase, lo de la semana anterior. Creo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Para utilizar lo que es el simple present. Si hay alguna duda, pues me pueden decir para que antes de que me vaya a saltar a la otra parte, que es la que vamos a ver hoy. No sé si hay alguna última duda o estamos claritos hasta acá. Everything is clear? It's clear. Yes, teacher. Okay. Yes. Okay, excellent. Okay, so entonces ahora vamos a pasar a un nuevo tema, ¿verdad? Siempre utilizando el simple present. Y hoy vamos a hablar sobre frequency adverbs. Frequency adverb. Este es un tema bastante importante en cuanto a poder utilizar mucho mejor, ¿verdad? Lo que es el simple present. Frequency adverbs. Ok, vamos a ver, repeat. Frequency. 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 Adverbs. 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 Ok. Ahora completo. Frequency adverbs. Frequency adverbs. Ok. Y como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Los adverbios de frecuencia, ¿verdad? ¿Verdad? Esto nos indican con qué frecuencia nosotros hacemos algo. Y es fundamental para utilizarlos con el simple present, ¿verdad? Y acá vamos a ver de qué manera los podemos utilizar, ¿verdad? Vamos a ver si me ayuda, en este caso, vamos a ver si me ayuda Olga Gómez a leer esta parte de acá. Ok, teacher. Use frequency adverbs with simple present tense to express how often something happens. Okay, very nice. Thank you. Use frequency adverbs with simple present tense to express how often something happens, ¿verdad? Aquí está la clave, miren. Para expresar, dicen, con qué frecuencia algo pasa, ¿verdad? Para eso utilizamos frequency adverbs with simple present, ¿ok? Muy bien. Entonces ahora luego tenemos los ejemplos, ¿verdad? Examples. Vamos a ver acá si me ayuda a leer Jessica Rosemary. We sometimes sleep later. Ok. We sometimes sleep late, ¿verdad? We sometimes sleep late. Late, yes. Ok, perfect. ¿Cuál es el frequency adverb here? Sometimes. Muy bien. Dice, nosotros, ¿verdad? Algunas veces nos dormimos tarde, ¿verdad? Eso indica
que no es siempre, sino que algunas veces, ¿verdad? We sometimes sleep late. Ok, vamos a ver, repeat. We sometimes sleep late. We sometimes sleep late. Ok, y recordemos que esta pronunciación, sleep. Sleep. Hagamos el sonido inicial, sleep. Sleep. Ajá, como cuando le hacemos a veces a alguien, ¿verdad? Para que guarde silencio. Entonces, sleep. 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 Ok. Perfecto. No digamos sleep porque entonces no estamos pronunciando correctamente. No, sleep, ¿verdad? Sleep. Sleep. Ok. Y aquí, aquí viene una pronunciación un poco complicada por el hecho de que tenemos finalización S y iniciamos con una S, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es que hay que agregarle o prolongar el sonido. We sometimes sleep late. ¿Verdad? Hagámoslo, vamos a ver. We sometimes sleep late. We sometimes sleep late. Ok, terminemos la expresión. Sometimes sleep. Sometimes sleep late. Ok, perfect. Very nice, very nice. Y luego tenemos otro ejemplo. They hardly ever take vacation, ¿verdad? They hardly ever take vacation. Ok, muy bien. ¿Cuál es el frequency Albert here? Hardly ever. Perfect. Hardly ever, ¿verdad? Y acá nos dice, ellos casi nunca, ¿verdad? Casi nunca toman vacaciones, ¿verdad? Siempre todos tenemos algunos compañeros de trabajo o tenemos a, incluso cuando estamos estudiando, compañeros que ellos no les gusta tomar vacaciones, les gusta ir al día siempre con el trabajo y a nosotros también, ¿verdad? Pero siempre nos gusta tomar un par de free days, una vacation, ¿verdad? Entonces, pero hay compañeros que muchas veces no. Entonces aquí dice, they hardly ever take vacation, ¿verdad? Ellos casi nunca toman vacaciones. Y este hard, ustedes dirán, teacher, pero hard, yo sé que hard significa duro, ¿verdad? Sí, hard significa duro, pero como nombre, ¿verdad? Pero aquí como adverbio, entonces ya es otra cosa. Entonces, no va a decir duramente, ¿verdad? No. Aquí significa casi nunca, ¿verdad? Hardly, hardly ever. Vamos a ver. They hardly ever take vacation. Repeat. They hardly ever take vacation. Okay, one more time. They hardly ever take vacation. They hardly ever take vacation. Okay, perfect. Bien, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Yes. 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 Okay, perfect. Vamos a la next part. ¿Ya lo habían anotado? Yes. Okay, yes. Okay. Teacher, ¿qué dijo que significaba hardly? Hardly ever. Hardly ever significa casi hardly nunca. Ever, ajá. Casi nunca. Thank you, teacher. Okay. Very nice. Vamos a ver acá si me ayuda a Ángel Guardado. Si me ayuda a leer esta parte. Frequence, adverb, usuality. Come before the may verb, but they go after the verb be. Excellent, thank you. Dice frequency adverbs usually come before the main verb, but they go after the verb be. Muy bien. Aquí tenemos algo muy importante que saber, ¿verdad? Que dice, los frequency adverb usualmente siempre van, ¿qué significa before? Antes. Del verbo principal, the main verb, ¿verdad? Esto significa cuando utilizamos el simple present, ¿verdad? But they go after the verb be. ¿Qué significa after? Después. Ajá. Después.
dice, pero ellos van después del verbo to be. ¿Verdad? ¿Y cuál es el verbo to be? Ser o estar. Ser o estar. Yes, yes. Is it clear? Pero la derivación del verbo to be. I am, are, you are, is. Perfect. Is, are. Is, are. Cuando alguien, is, are. Ajá, cuando alguien les pregunte qué es el verbo to be, claro, ser y estar, ¿verdad? Eso es qué significa. ¿Verdad? Pero cuando le dicen cuál es el verbo to be, is, are. Esa es la respuesta. Is, are. Okay. Bien, y acá tenemos el ejemplo, ¿verdad? Dice sample, ¿verdad? Examples. Aquí tenemos con simple present. Miren. You usually have lunch at work. ¿Verdad? You usually have lunch at work. Aquí tenemos subject. Aquí tenemos frequency adverb. Y nos dice, ¿verdad? Before verb, have. Cuando utilizamos simple present. Lunch at work. Aquí tenemos el complement, ¿verdad? Entonces acá tenemos lo que es el frequency adverb antes del verbo principal. Is it clear, right? Ok. Ahora vamos a la segunda parte donde dice, but they go after the verb be. We are, miren, ¿dónde está el verbo to be acá? Hello. Are, ¿verdad? Are. Entonces acá como dice que va después, after. ¿Verdad? After, verbo to be, verb to be. Entonces significa que es we are often in a meeting at 8 a.m. ¿Verdad? Nosotros siempre, casi, ¿verdad? Nosotros normalmente estamos en una reunión a las 8, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Hello. ¿Alguna duda o todo está claro? Teacher, yes. Please, no entendí lo segundo. ¿La segunda? Ajá. Ok. Me explica, por favor. Muy bien, muy bien. Excelente. Vaya, en la primera aquí estamos utilizando simple present, ¿verdad? Y estamos utilizando directamente verbo, ¿verdad? Have, or play, drink, read, etc. Pero también tenemos el verb to be, ¿verdad? Que el verb to be también puede ser utilizado incluso en el simple present, pero sigue siendo un verb to be por el hecho de estar aquí. Entonces nos dice que cuando va un verbo to be, el frequency adverb va después del verbo to be en la oración. En este caso, acá tenemos el frequency adverb, va después del verbo to be. Caso contrario en la anterior, que aquí primero va el sujeto y luego va el frequency adverb y hasta después va el verbo. Ajá. Entonces con el verbo to be es diferente. Primero sujeto, verbo to be y luego va el frequency adverb. Y luego el complement, ¿verdad? Ok, excelente. Si tienen... Teacher, have a question. Ok, ok. Este, con el verbo meeting, ¿está en ING porque siempre tiene que ir así o cómo? ¿Podría dar un ejemplo sin ING? Ok, ok. En este caso, el verbo to be es, el verbo acá en esta oración es are. Entonces, meeting es el nombre, reunión. Entonces aquí no funge como verbo, sino como nombre, ¿verdad? A la acción, que es meeting, la reunión. Pero, vamos a ver. Ok. Pero el verbo meet, este sí es verbo, ¿verdad? Reunir. Entonces yo puedo hacer una oración con meet. Por ejemplo, I
I always meet my boss at 8 a.m. every morning, un ejemplo, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Acá sí está como verbo el meet. Acá está como, como nombre. ¿Ok? No, no sé si, si me, me logra entender. Entonces, el often es para el presente progresivo. No, no. El often, es todos los frequency adverbs se pueden utilizar con cualquier verbo, ¿verdad? Con lo único que este meeting no es verbo, es nombre. El verbo es are. Entonces, meeting acá no funge como verbo, sino funge como nombre, porque dice, miren, nosotros estamos siempre en una reunión a las 8 a.m., ¿verdad? Si este fuera verbo, tendría que decir, nosotros estamos siempre en una reuniendo a las 8 a.m., ¿verdad? Pero entonces, acá está como verbo, como, perdón, como nombre. Muchas veces hay verbos que pueden fungir la, como verbo y en otros lugares como nombre. Eso pasa. Incluso hasta como adjetivo. Entonces lo que tenemos que saber analizar es lo que nos dice la oración o lo que nos dice el texto, ¿verdad? En cambio acá es diferente. Mira. Acá dice, I always meet. Yo siempre me reúno. Yo siempre me reúno, ¿verdad? Aquí me faltó el with, perdón, sorry. With my boss at 8 a.m. every morning. Yo siempre me reúno con mi jefe a las 8 de la mañana todas las mañanas. ¿Verdad? Todas las mañanas. No sé si esclarecí o lo dejé más enchibulado, no sé. Digamos que ese meet sería, la acción, por decir así. ¿Acá? ¿En cuál de las dos? Uh-huh. ¿En esta que estoy señalando? I meet. Okay. Me reúno, o sea, sería la acción. Este es el verbo. I always meet. Este es el verbo. Uh-huh. Ajá, entonces, acá... perdón, se borró. Ok, lo voy a escribir de nuevo. Pero este es nombre. Este es el verbo. ¿Se recuerdan que les dije que se podía utilizar el verbo to be también con las ¿cómo se llama? Con el simple present. Okay, let's see. Okay, este es el ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí, I always meet. Meet, aquí es verbo. Y aquí tiene que seguir siempre la misma estructura, ¿verdad? La que hemos venido haciendo. Aquí tenemos subject. En este caso que le agregamos el frequency adverb, ¿verdad? Subject, verb. Y complement. Y aquí tenemos. Teacher, mejor pues le voy a cambiar la pregunta. ¿Qué de eso tengo que aprenderme ahorita para poderlo manejar? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tengo que aprender de eso? Vaya. Lo importante de esto es aprender a saber cuáles son los nombres y cuáles son los verbos. Y la estructura. En este caso, Giovanna, es la estructura. El verbo principal de una oración siempre va a ir cerca del sujeto. Entonces acá, pueda que esté meeting acá y que sepamos que es un verbo también, pero en este caso no es un verbo porque está en el complemento. Entonces, no, y si fuera verbo, no sería un verbo principal, sino que es are, ¿verdad? Por la estructura, sujeto, verbo y complemento. Sujeto, entonces, verbo y complemento.
Entonces, para poder identificar cuándo es el verbo, tengo que fijarme que esté cerca del sujeto. Yes. Luego, si hay otro verbo, ese significa que es un nombre. No funge como un verbo, sino que es como un nombre. Puede ser un verbo, pero no el principal. Okay. Pero el principal siempre va a ser el que vaya después del sujeto. Yes. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Eso es lo que, cuando yo, por ejemplo, diga, imagínense que yo les diga aquí, ya van a ver ahorita. Ok, si yo les estuviera haciendo un examen ahorita, les digo, ¿cuál es el verbo principal en esta oración? ¿Cuál me dirían ustedes? Read. Have, ok. Vamos a ver. ¿Por qué have? Porque está antes del frequency. Aquí no estoy utilizando frequency adverb. Porque está después del sujeto, es el que está más cerca del sujeto. Sujeto. Ok. Ajá. Está después del sujeto. Muy bien. Alguien me dijo read, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yes. Ok. ¿Por qué me dijo read? Porque es la acción. Porque que se va a hacer. Es la acción. Ok, muy bien. En este caso, y creo que esto lo vamos a ver esta semana, les quería explicar algo para que no nos enchivolemos con lo que les estoy explicando ya. Así como tenemos frequency adverbs, tenemos unas estructuras del have to y el need to que fungen como auxiliares en el simple present o como un extra information. Entonces, este have to es una oración, es una forma compuesta que nos ayudan a potenciar al verbo principal, que es el read. En este caso, el verbo principal es read, ¿verdad? Porque have to es como lo que nos hace el énfasis al read. We have to read, ¿ok? Y me va a decir, teacher, pero usted me dijo que el que va cerquita del subject es el que es el verbo principal. Yes, lo es, ¿verdad? Lo es. Pero también tenemos que ver esto. Have to. Todo el tiempo que ustedes vean have to, o vean otra expresión que dice así. Need to. We need to. Que esto lo vamos a ver, si no mal me equivoco, el miércoles. Ya se lo voy adelantando. Need to. ¿Verdad? Son verbos también, pero nos ayudan a potenciar lo que en realidad vamos a hacer. Aquí no es que si quiero o no quiero, ¿verdad? Es que tengo que leer. No es si yo quiero leer un libro, no. Tengo, we need to, ¿verdad? Tenemos que leer, ¿verdad? Y si dicen have to, es que tengo que leer también. Entonces, solamente para que no se me vayan a chivolar para lo que viene. Muy bien. Pero la pregunta que me hacía Johanna, ¿verdad? ¿Cómo puedo identificarlo? Ok, vamos a hacer uno. We, vamos a utilizar frequency adverb. We usually pay $60 to eat. Ok. Ahora aquí cambia. Ahora, ¿cuál es el verbo principal acá? Pay. Ok. ¿Qué dice el resto? Pay. Ok. ¿Qué dice el resto? Eat. Eat. Ok. Vamos a ver, está bien. Ok. ¿Qué dicen los demás? Johanna, ¿cuál sería el verbo principal acá?
Para mí, usually, pero estoy dudosa. Ok. Ok. Ok, ¿verdad? Este tema solo requiere una pizca de como quien dice, de comprensión, ¿verdad? Una vez que agarremos la comprensión de esto, se nos va a hacer fácil. ¿Esto qué es? Subject. Esto. Yes. ¿Esto? Frequency adverb. ¿Qué dice acá? Frequency adverb. Nosotros usualmente. Before. Se usa antes del verbo principal. Ok. Aquí tenemos sujeto, frequency adverb. Okay. Pay, ¿verdad? Pay. ¿Qué sería pay? Verbo principal. Perfect. Entonces. Aquí esto se convierte en complement. Aunque esto sea un verbo. Uh-huh. ¿Verdad? Okay. Ok. No sé, Joana, si hoy sí más o menos agarramos la idea. Sí, teacher, más o menos. Ok. Y si tienen dudas, no hay problema, ¿verdad? Que esto es normal. Son temas que vamos a ir a... Yes. Y si, vaya, por ejemplo, el primer ejemplo que puso es you usually have lunch at work. Y si lo ocupáramos como segunda opción, donde dice would they go after the bird? Be. No podemos hacer un ejemplo con ese mismo. Con you usually have lunch at work. Exacto. Aquí la situación es porque para utilizar el verbo to be, necesitamos cambiar el complement. Ah, ok. Porque tengo que agregar ya sea... ¿Cuáles son el verbo to be, dijimos? Am is are. Ok, muy bien. Entonces yo tendría que poner ya sea am, is, or are. Y aquí, si yo hiciera eso, aquí diría... Tú eres usualmente almuerzo en el trabajo, ¿verdad? No podría ser el mismo complemento, tendría que cambiar. No podría. Ajá. Ah, ok. Por eso está el ejemplo acá donde dice, nosotros, ¿verdad? Estamos casi siempre en una reunión a las 8 de la mañana, ¿verdad? Porque el verbo to be significa ser o estar, ¿verdad? Ok. Estamos. Entonces aquí, ahí no podría ser you usually have meeting at 8 o'clock. You usually have meeting, ¿cómo no? Porque el verbo uh-huh. principal. Ok, voy a borrar esto. Voy a borrar esto, ¿verdad? Ok, yes. Vaya, usted me dice. You usually have meeting. Mm-hmm. At 8 a.m. Okay. A.m. ¿Qué dice el resto? ¿Está correcto o no está correcto? Yes. Okay. Yes. ¿Qué dicen los demás? ¿Es correcto? Yes. Correcto. Ok. ¿Es correcto? ¿Verdad? Porque aquí aquí dice, mire, tú usualmente tienes almuerzas en el trabajo. ¿Es correcto? Aquí dice, nosotros casi siempre tenemos reunión a las 8 de la mañana. ¿Verdad? Y aquí lo único que hacemos es decir, tú normalmente tiene reunión a las 8 de la mañana. Estamos bien, ¿verdad? Porque el verbo principal aquí, ¿cuál es? Have, ¿verdad? ¿Y esto en qué se convierte? Frequency adverb. Perfect. Entonces,
Tenemos que estar claros de eso, ¿verdad? La estructura del frequency adverb, tenemos que estar claros de dónde va el main verb y luego el complement. En este caso, meeting, ¿verdad? Es un nombre. ¿Verdad? Yes. Ok. Y no les explico esto para que no nos enchivolemos con ing, porque la otra semana vamos a ver la diferencia entre utilizar gerundio y simple present, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir conociendo la diferencia, pero ahorita me interesa que vayamos captando bien esta idea. Ok. Ok. ¿Estamos claros hasta ahí? Yes. Yes. Como la salguate, como la horchata, el chocolate, o como like water. Ok, perfecto. El frequency adverb en la primera oración es usually. Ajá. Uh-huh. Y en la segunda pregunta sería que often, yes. Ah, ¿verdad? Okay. Siempre que vean una oración que tenga un punto al final, es una oración, ya sea afirmativa o negativa. ¿Cuál es la clave para ver una pregunta? ¿Para identificar? Question mark. Perfecto. ¿Estamos claros hasta ahí? Yes. Ok, ahora ya no se van a enchivolar más porque ya les voy a explicar algo. Y aquí tenemos, ¿cómo dice acá? Lista de comandos de las frecuencias adverbios. Ok, perfecto. Pero me gustaría que me lo lea en English. En English. List of common frequency adverbs. Perfect. That's perfect. Ok. List of common frequency adverbs. Ok. Ahora sí vamos a saber cuáles son. Estos solo son algunos, no son todos, ¿verdad? Porque hay demasiados, pero por lo menos son los que más básicamente se utilizan en las conversaciones. ¿Verdad? Aquí tenemos, miren. Logran identificarlo, ¿verdad? Yes. Ok. Aquí tenemos always. Repeat always. Always. Ok. Always. Always. Okay. Cuando veamos always, always significa, miren cuánto es de porcentaje. 100%. Significa que eso es 100%, o sea que es siempre. Siempre. ¿Sí? ¿Verdad? Como que yo diga, por ejemplo, hagamos una oración, ¿verdad? Always take a shower. Ah, excelente. Fíjense que no la iba a hacer porque pensé, dije yo, parece que algunos no siempre se bañen, ¿verdad? Pero que alguien se ofenda, dijo usted. Ay, always. Take a shower, ¿verdad? ¿Verdad? Eso significa que siempre me voy a bañar. ¿Verdad? Sea que vaya a trabajar o no vaya a trabajar, yo tengo que bañarme. ¿Verdad? Entonces, sí. I always take a shower. Miren, I, sujeto, always frequency adverb, take, main verb. Ajá. Y a shower, el complement. Ok, entonces, I always take a shower. Ahí lo tenemos completo. Always. Ok, repeat, always. Always. Ok, vamos a ver si me ayudan a hacer una oración. Con always. I always get up at 7 a.m. Perfect. I always get up at 7 a.m. I always get up, ¿verdad? Get up at 7 a.m. ¿Verdad? Subject, frequency adverb, verb. Y en este caso, ¿verdad? Es un daily activities, pero el verb es get y compuesto get up va a ser complement at 7 a.m. Vamos a ver, repeat. I always take a shower. I always take a shower. I always get up at 7 a.m.
I am. Perfect. Ok, muy bien. Entonces, significa, ¿verdad? Always, siempre. Ah, y una cosa. Hagamos una, un ejemplo con tercera persona. Vamos a hacer con chi. Vamos a ver chi. Ajá. She is always cute. ¿Verdad? Perfect. She is always cute. Is it correct or is not correct? Yes. ¿Está correcta? Yes. Carolina ya dijo que sí. Yes. Vamos a los demás que dicen. ¿Y okay? Yes. Yes. Ok. ¿Qué decía la regla? Cuando utilizáramos el verbo to be, el frequency adverb iba después de qué? Del sujeto. El frequency adverb, cuando utilizáramos el verbo to be, va después del verbo to be. Después del verbo. Solamente con el verbo to be. Que dijimos que el verbo to be es am, is, and are, ¿verdad? Entonces aquí, she is always cute, ¿verdad? Dice, ella es siempre hermosa, divina, una maravilla, etcétera, ¿verdad? ¿Verdad? She's always cute, tierna, ¿verdad? Chula. Okay. Ok. Ahí todo lo que ustedes le quieran poner de maravilloso, ¿verdad? Ahí que de tierno y todo. Entonces, como estamos utilizando el is del verb to be, entonces por eso el always no va como en el inicio, en estas otras, porque como aquí estamos utilizando otros verbos que no son el verbo to be, entonces primero va sujeto, frequency adverb, y luego el verbo con el complemento. Aquí es diferente, ¿verdad? Aquí es sujeto, verbo to be, frequency adverb, perdón, adverb y complement. Ok. ¿Is it clear? Yes. Teacher, pero una oración con, no, con una acción en tercera persona. Ah, ok. Una oración con tercera persona. Ok, si quieren tomemos, hacemos la, convertimos la primera oración a tercera persona o hacemos otra. Primera. Ok, la primera, vamos a ver. Hagámosla con he. Ok. ¿Qué iría después? He is always taking a shower. Esta vamos a convertir. He always takes a shower. ¿Por qué utilizaríamos el is ahí? Porque es en tercera persona. Ok, vamos a ver. Lo vamos a escribir. He's always take a shower. Así. Is he correct? No. No, he, ¿verdad? No. ¿Cómo sería? He always takes con S. Shower, no. Así. He always takes a shower. Yes. Ajá. Yo digo. Ok, no, está bien, está bien. Is it correct? Sentence, he always takes a shower. Sin ese. Heriberto. The sentence is he always take a shower. Take a shower. Yes. ¿Así? Yes. Yes. Ok, vamos a ver. Con ese. Ok, así. Yes. Bueno, yo solo le estoy, ¿verdad? Me interesa generar esa discusión para que así quedemos claros, ¿verdad? No van a decir, no, que el teacher, yo le dije, no me hizo caso. No. Ok. Y la correcta es, ta-ra-ta-ta. Ok, la correcta es, takes. ¿Por qué?
Porque si quitamos el always, imagínense que esto que está sombreado no existe. La oración siempre es correcta. He takes a shower. ¿Verdad? Uh-huh. Él se baña. ¿A qué hora? No sabemos. ¿Con qué frecuencia? No sabemos. ¿Verdad? ¿Dónde? No sabemos. ¿Verdad? Ah, pero cuando ya le ponemos el always, he always takes a shower. Él siempre se baña. Por lo menos ya sabemos que se baña siempre, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que ya sabemos. Entonces, el frequency adverb con el simple present no va a cambiar nada más que hacer el pequeño espacio para meterse ahí, pero siempre se tienen que seguir las reglas que hemos venido viendo. Siempre. ¿Verdad? Porque es una oración afirmativa. Afirmativa. Y el verbo teacher. Va. Uh-huh. Verbo va. Pero para, teacher, pero para no confundirnos, porque la oración que está antes, donde dice she is always, es tercera persona. Y he también es tercera persona. Ok. Del verbo to be. Ustedes, eso no lo vieron conmigo, lo vieron en el módulo anterior, ¿verdad? Uh-huh. Vaya. Uh-huh. La derivación del verbo to be es am, is, are, ¿verdad? Yes. ¿El am con qué sujeto se utiliza? I. Con I. ¿El are? El are es con you. We. You. We. Y they. Y they. ¿Y el is? He. She. He, it. Ajá. It. ¿Y qué son he, she, and it? Tercera persona. Ah, entonces. Estamos utilizando el de tercera persona, she is. Uh-huh. Vaya, me voy a salir de aquí, espérame. La pregunta era porque como la... Vaya, me voy a salir de aquí. Ay, qué lástima que se me quedó, miren. Ok, pero me voy a salir de esta parte para mostrarles algo. Acá lo tengo. Ah, pero aquí está. Excelente. Vamos a ver. Ah, ok. ¿Se recuerdan de esto? Dice, algunos verbos son irregulares. ¿Verdad? ¿Se recuerdan de las reglas que les dimos? Dice, el caso del be, ¿cuál es? Is. Porque estas reglas son ¿para qué? ¿Para terceras? Persona. Entonces, si estamos utilizando she is, significa que está correcto, ¿verdad? Ajá, pero la pregunta no es eso, sino que es donde dice he out. He es tercera persona también, porque eso no llega ahí. Esa es la pregunta. ¿Acá? La última. Ah, porque acá el verbo principal es takes. Y acá el verbo principal es is. Porque lo que dice es, ella es siempre hermosa, ¿verdad? Este es el verbo, is. Y acá estamos utilizando el verbo takes. Entonces, he always takes, ¿verdad? Dice, él siempre se baña, ¿verdad? Toma un baño, ¿verdad? Entonces, la diferencia es el verbo. Que en este caso estamos utilizando un verbo de los comunes y aquí estamos utilizando un verbo irregular. Por eso es que... ¿No llevará ese complemento? Bueno, aquí podríamos... Pero como no le puedo modificar, miren a esto. Uh-huh. Ok, pero la voy a borrar. La voy a... Acuérdense y me la dictan. La voy a borrar y me la dictan. Ok, aquí sí. ¿Cómo estaba? I always take a shower. Take a shower. ¿Así estaba? Takes. Ah, estaba con... ¿Cuánto la es? Sí, ¿verdad? Sí, mm-hmm. Era, ¿verdad? He always takes a shower. Y estaba la otra que era de... She is always cute. ¿Verdad? Ok, acá, ¿verdad? Sí, era chino. Ok, I'm sorry. Ok. Ok. He always takes a shower. Vaya. La diferencia es el verbo. Esa va a ser la diferencia siempre, el verbo. Miren cómo dice aquí.
unos cuantos verbos tienen una forma irregular. Recuérdense que estas reglas son para las oraciones afirmativas en terceras personas, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Entonces, el irregular de have es has. El de go es goes. El de do es does. Y el de be es is. Significa que todo el tiempo que yo utilice el verbo to be con el simple present, para tercera persona va a ser is. Entonces aquí dice, miren, she es tercera persona. She is always cute. Ella es siempre hermosa, ¿verdad? Ah, pero la siguiente es de los otros verbos donde solamente agregamos ese. Este no es un verbo irregular, es un verbo regular. Entonces dice, he always takes, ¿verdad? Aquí, a shower. La modificación que sufre este es que le cambia la S, ¿verdad? No sé si hoy sí ya está más esclarecido. No. No sé por qué los he enchivolado tanto. Ok. Es que yo pienso que la enchivolación que nosotros tenemos es porque como es tercera persona, y estamos diciendo que la tercera persona es y es chido. Ajá, eso es como es el. Pero ya explicó eso del verbo, porque podría ser he's always play, por ejemplo. Ahí sí tendría que ir así. Ajá, vaya. Es que en este caso, recordemos, lo voy a poner aquí entre paréntesis, que este es verb to be. Este es el caso del verb to be, por eso que is. En este no es verb to be. En este solamente es verb. En este solamente es verb, ¿verdad? Los dos son simple present, ¿verdad? Con la única diferencia que este verbo también es de lo que, ¿qué dice la primera regla para las oraciones afirmativas de terceras personas? Se le agrega la letra S. Agreguémosle, perdón, S a todos los verbos, dice, ¿verdad? Entonces quiere decir, yes, quiere decir que los verbos que no entren en la 2, en la regla 3 ni en la regla 4, van todos en la 1, ¿verdad? Y en la segunda oración, este, ¿en qué regla está? Miren. En la 4. Que dice que la forma irregular de este para las terceras personas is. ¿Verdad? No sé si sí o siempre está la duda. Ya, más o menos. Bueno, hagamos otra con tercera persona, pero no utilicemos el verbo to be. Okay. Hagamos otra. Siempre con always. Ahorita sí estamos viendo solo always. You always dance in the park. Ah, muy bien, ya ve. He always dance in the party. Dance. Ajá. Excelente. Dances in the party. Muy bien. Recuérdense que yo siempre les digo que a veces dejo algo para que ustedes me digan, va. Teacher, mira ahí, ¿no? He always dances in the party, ¿verdad? Aquí le agregamos la S porque es una oración afirmativa, ¿verdad? Yes. Ok, ¿estamos claros hasta aquí en esto? Yes. ¿Hoy sí ya? Yes. ¿Seguro? ¿O hay alguna otra duda? ¿Joana? Sí, teacher. Hoy sí, bye. Muy bien. Cualquier cosa, ustedes saben que siempre me pueden preguntar y no hay problema. Lo que a mí me interesa es que nos vayamos clarito de lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, okay. Pero quise agregar para la compañera que lo que ella estaba preguntando está en la primera diapositiva que usted presentó. Ah, excelente. Ahí está la explicación. ¿De la clase de ahora? Sí. Ok, ya ahorita se la vamos a poner. Vaya, vamos a ver acá. Estamos en esta, ¿va? En esta, ¿va?
¿O la siguiente? No, la siguiente. La siguiente. Ok, ahí está, mira. Ok. Aquí dice, frequency adverb usually come before the main verb. Siempre vienen antes del verbo principal, que es este. Y aquí está el frequency adverb. Pero, aquí da un pero, ¿verdad? Pero, ellos siempre van después del verbo to be. Verb be. Y aquí está el segundo ejemplo. We are. Aquí ya no es is porque no estamos hablando en tercera persona, sino que estamos hablando ya con weaver. Often in a meeting. Entonces, acá el frequency adverb va después, como dice acá, después del verbo to be, que es are. Ok, estamos ahí. En tercera persona, teacher. Ah, entonces ahí tendríamos que cambiar primero el sujeto. Habría que cambiarlo. Habría, sí, porque como recuerden, es que we no es tercera persona. Entonces ahí tendríamos que cambiar el... Pongámoslo que fuera he. Exacto. Uh-huh. He, ¿cuál sería después? Uh-huh. He is often, ¿no? He is often. Ajá. In a meeting. In a meeting. At 8 a.m. At 8 a.m. Ok. Hoy sí, ¿verdad? Así tendría que ser. Si fuera en tercera persona, tendría que ser así. Ok, yes. Así tiene que ser, ¿verdad? Recordemos que acá, aquí estamos hablando en plural, ¿verdad? Aquí estamos hablando en terceras personas. Okay. Ok, perfecto. Thank you. Ok. Vamos a ver, voy a eliminar esto. Ok. Ok, ahora sí. Vamos al siguiente, a la siguiente. Logran ver, ¿verdad? Yes. Ok. Yes. Acá cuando decimos los frequency adverbs, usually, repeat, usually. Usually. Okay, no van a decir usually, ¿verdad? Usually. 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 Okay, usually. Ese usually significa un 90%, ¿verdad? Un 90%. O sea que no es el 100%, pero siempre es un buen porcentaje de que algo pasa, ¿verdad? Entonces, y es siempre la misma estructura, usually. Y luego tenemos el often. Often. No se pronuncia often, sino often. 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 Y luego tenemos 70%, un 70%. 70%. Ajá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, repitamos, always. 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 Usually. 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 Often. 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 Okay. Y luego tenemos sometimes. 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 Como que esta E la hacemos muda. Sometimes. 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 Significa 50%, ¿verdad? Un 50%. 50. ¿Verdad? Significa que como puede pasar, no pasa, ¿verdad? Y luego tenemos, estos son dos diferentes, por eso tienen la pleca acá, miren. Rarely. 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 Seldom. 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 Rarely. 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 Seldom. 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 Okay. Rarely. 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 Seldom. 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 Hardly ever. Hardly ever. This is a 10%, miren un 10%, o sea que
casi imposible que pase, ¿verdad? Es casi imposible, ¿verdad? Hardly ever. Y el rarely, hardly ever, tiene un medio chancecito, ¿va? Un 30%. Y luego tenemos el never. 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 El never, ¿verdad? 0%, ¿verdad? Nothing, nada. Esto no pasa, never, ¿verdad? Entonces, no sé si está acá alguna duda. No. Dígame sin pena, ¿verdad? Porque la idea es que nos vayamos. Solo el significado de rarely and seldom. Ah, ok. Es que rarely también significa casi lo mismo que hardly ever, ¿verdad? Hardly ever significa casi nunca. Y este significa raras veces, pocas veces, ¿verdad? Pocas veces, ¿verdad? Y este casi nunca, ¿verdad? Hardly ever. Ajá, rarely, este, raras veces, seldom, pocas veces, ¿verdad? Y hardly ever es casi nunca, ¿verdad? Y luego never. Por ejemplo, si les dicen, I hardly ever receive a gift for my birthday. Un ejemplo, ¿verdad? Digamos que usted nadie, casi nadie le da un regalo para su cumpleaños. Usted se pone ahí, ¿verdad? Dice, I hardly ever receive a gift for my birthday. Y les hace el show a la familia, ¿verdad? Casi nadie me regala un regalo. Y empieza tal vez para que le den un montón, ¿verdad? Entonces, pero usted la expresión lo que dice es que casi nunca le dan un regalo, ¿verdad? Entonces, y ya después viene alguien, no, my friend, I always give you something. Yo siempre le doy algo, ¿verdad? Y viene y tal vez le dice a su mamá, no, my daughter, but sometimes I give you something, ¿verdad? Algunas veces sí. Entonces, esto nos sirve para poder hablar mucho, para poder tener más conversación, agregarle más sobre las actividades. Y podemos utilizarlas con las daily routines, con las daily activities. Podemos utilizarlas también con lo que nosotros hacemos en el trabajo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Yes. Yes. Ok. Si tienen una última duda, díganme, ¿verdad? Antes de que nos vayamos al trabajo grupal. ¿No? Heriberto, everything is clear? Hello? Okay. Olga, everything is clear? Yes, teacher. Okay, perfect. Vamos a ver. Brenda Iris, like Camila. Everything is clear? Hello? Okay. Okay, muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos para utilizar lo que es la oración de con los frequency adverbs. Y aquí hay una cosa bien importante. Por ejemplo, hagamos una oración ahorita. Hagamos una oración acá. Ayúdenme a formar una. ¿Con cuál adverbio? El que ustedes quieran. I seldom Run in the morning. Perfect. I seldom run in the morning, ¿verdad? Dice, pocas veces corro en la mañana, ¿verdad? O salgo a correr en la mañana, ¿verdad? Eso significa. Aquí yo puedo quitarle el seldom. Quiero que les quede claro esto. Yo puedo quitarle el seldom y le puedo poner always. Y puede decir, yo siempre salgo a correr en las mañanas, o siempre corro en las mañanas. Puedo quitar el always, le puedo poner el often. I often run in the morning. Y está correcta, ¿verdad? No, ¿verdad? Ajá. Y yo puedo ponerle I never run in the morning. Y también está correcta. ¿Verdad? Entonces yo puedo utilizar, yo puedo utilizar todos estos con esta misma oración y todo va a estar correcto.
¿verdad? Todo va a depender de lo que usted quiera hablar. Puede que tal vez Jessica, para ella su oración sea always, ¿verdad? Pero puede ser que para Carlos, en esta oración, para él sea sometimes. Puede ser que para Mayra sea rarely, ¿verdad? Puede ser que, en este caso, para never. Nelson, puede ser hardly ever, ¿verdad? Puede ser que para Nimián, ella diga, no, I never. Entonces, todo va a depender de quién hable, pero usted le puede poner eso siempre. Y la pregunta normal para esto, ¿ustedes han escuchado esta pregunta? ¿Y la han visto en el libro? How often? How often? How often do you run? Miren, how often do you run? Miren, how often do you run? Aquí está una pregunta. ¿Con qué frecuencia corre, verdad? Aquí pregunta, ¿con qué frecuencia? Y aquí usted puede responder lo que nosotros dijimos, ¿verdad? Que puede ser always, que puede ser usually, sometimes, etcétera, ¿verdad? Rarely. Rarely, yes. Y todo va a depender de lo que ustedes, ¿verdad? Hagan, porque va a depender de cada acción de usted. Ok, ¿estamos claros hasta ahí, verdad? Yes. Ok, perfecto. Perfect. Muy bien, voy a borrarlo. Ok, voy a dejar de compartir. ¿Ya notaron todo esto? Yes. 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 Ok, perfect. Ok. Voy a pasar asistencia la segunda vez porque tengo... Ok. A ver, me ayudan siempre con el present, ¿verdad? Okay. Okay. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. La cerveza nos pudimos tomar. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Ok. Carolina Yamilet Hernández Lanzaverde. Present. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Emerson Alberto Guevara Ortez. Nombrado de esta lista o ya. ¿Cómo han conectado? Hello. Emerson. Hello, hello, hello. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Heriberto. Hello. Ok. Heriberto, creo que tiene problemas de audio. Ok, Iris Elizabeth Salazar de Flores. No está Iris Elizabeth Salazar. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Presente. Ok, Iván Ernesto Elías. Puede ser. Ok. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Nelson. Present. Ok. Nimián Elizabeth León de Estrada. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Vilma Beatriz Reyes Márquez. No está Vilma, ¿verdad? Vilma.
No. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luciana María Renderos Aguilar. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok, perfect. Todos los mencioné, ¿verdad? Present. Ah, ok, Heriberto. Ahí está Heriberto. Sí, sí, apareció. Ok, Eli. Ok. Ok, very nice. Vamos a ver. Iris Elizabeth Salazar, que no está, ¿verdad? No está. Mandaron un mensaje que creo que tiene problemas. Sí, así, así me está diciendo. Ok. Ok, perfect. Bueno. Ok. Vamos a trabajar ahora con una parte del libro. Sí. ¿Me confirman todos si pueden ver la? Disculpe. Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, very nice. Ok. Vamos a ver si me ayuda en este caso Mayra Roxana a leer esta parte. Acá. Mayra. Okay. 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 Mm-hmm. Say how frequently I do on activity in the Nelson Guevara. No me... Okay, okay. Excuse me. Nelson. Hello, Emerson Guevara. Sí. Sí, es que no le escuché, pero sí le anoté la asistencia porque vine a revisar. Ah, perfecto. Ok, ok. Ok. Vamos a ver. I'm sorry, Mayra. Repeat. Say how frequently I do an activity in the workplace. Okay. Say how frequently I do an activity in the workplace, ¿verdad? Diga con qué frecuencia hace una actividad o hago una actividad en el lugar de trabajo, ¿verdad? Y aquí, I'm sorry, y aquí tenemos la pregunta, miren. How often do you check your email at work? How often do you check your email at work? ¿Verdad? Y la otra, how often do you attend meetings? ¿Verdad? Y aquí se fijan, meetings aparece con S. ¿Ya? Porque no es solo una reunión, sino que son varias, ¿verdad? How often do you attend meetings? Vamos a ver. Entonces vamos a irnos a unos breakout rooms y vamos a practicar estas preguntas, ¿verdad? Repeat, how often do you check your email at work? How often do you check your email at work? Okay, y luego tenemos la otra. How often do you attend meetings? How often do you attend meetings? Perfect. Okay, ahora vamos a ver la siguiente. Listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. Escuchemos al maestro y dice leer una conversación y luego practiquemos con el compañero, ¿verdad? Vamos a ver. How often do you check your email? How often do you check your email? Every 2 hours. And you? Every two hours. Well, I try to check it as often as I can. Well, I try to check it as often as I can. Okay. I try to check it as often as I can. Okay. And how often do you call your clients? And how often do you call your clients? Okay, your clients. Clients. I often call them once a week on Monday. I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday.
But I usually call on Friday. To check they order. To check their order. Do you call clients? Do you call clients? Yes. Yes. I always call them first. I always call them first thing in the morning. I believe it is important. I believe it is important. To have contact with them. Okay. All the time. All the time. Okay. Remember, try to have el sonido ambiente, ¿verdad? Porque a los compañeros cuando están practicando también se les hace difícil. Si están chateando durante toda la clase, también pongan en silencio el teléfono o si lo tienen en computador, pónganlo mutear también para que no se les escuche acá cuando les cae un mensaje. Recuérdense que tal vez algunos sí dominan el tema o otros todavía están en proceso de aprendizaje. Es necesario que todos tengamos la atención necesaria, ¿verdad? Ok. I believe it is important to have contact with them all the time. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Ok, entonces ahorita nos vamos a ir a dos cosas, ¿verdad? Vamos a ir a speaking. Vamos a practicar estas preguntas, ¿verdad? Esta información es la información de ustedes, no va a ser información de nadie más, ¿verdad? Como van a ir en parejas, se van a preguntar entre ustedes. Y la respuesta va a ser lo que, con la frecuencia que ustedes revisen eso. Y luego también esto, ¿verdad? Y luego vamos a practicar esta conversación, ¿verdad? Mientras más la practiquen, mejor. Ahorita lo que me interesa es que lo practiquen. Y luego vamos a pasar a realizar esta pregunta, a conseguir la respuesta según lo que está en la conversación, ¿verdad? Ok. Very nice. Vamos a crear ahorita los breakout rooms. Vamos a ver acá. Hi, Iván. Hi. Creo que ahorita sí entramos pares, ¿verdad? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hi. Logro captar o anotar lo que tienen que hacer. Me voy a compartir, espérate. Permítame. Voy a Perdón, me despido. Perdón, mi tía, acá están haciendo una preparación. Casi no se escucha. Voy a compartir. Ya a las 10, a las 7, me dice. Llamarle a Cris. Y eso les digo también a los de Alianza, les pongo yo eso. Yo le pongo que soy de ¿Qué bien lo tengo?
Okay. Emerson, how often do you check your emails at work? Usually check your emails on the work. Usually, his emails. Okay. Never le pongo. Never is no. No hay person que no soy yo. Check the emails. No people. No, I not check email. You check email. No check email. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them. First thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Another. Number one, let's start. How often do you check your email at work? Hi. Okay. Now you ask me. You? Mm-hmm. You usually? Sometimes. Okay. Entonces sería, I often attend a meeting. Yes, it's correct, teacher. I often attend meetings. Yes, it's correct. Meetings. Okay. Okay, yes, it's correct. Okay, luego la conversación. Okay. Okay. Entonces sería John y tú serías Anne. Yes. Okay. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. How often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. Sí. Sería cada cuánto tú tienes o atiendes reuniones. Reuniones, ajá, porque lleva la S, ¿verdad? Cada cuánto. Rara vez, yo. Rara veces sería seldom. Attend meetings. Say your email. And every 2 hours, and you, Joe.
Well, I try to shake it if it's as often as I can. And how often do you call your clients? And I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday. Your client. perdón, pues pedíamos I often call them on Wednesday, on the week, on Monday. But I usually call them on the Friday. To share take order, do you call them? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. And you are right. Okay. Ara, how often does Anne check his phone? Dice que cree que es importante porque tiene contacto con todos, them, con ellos todo el tiempo. ¿Cómo lo podríamos formular? ¿En qué línea está leyendo? En la de John, en la penúltima. Yes, dice, always. Yes, so, I always call the first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Pero en esa parte él está hablando de llamar, dice. I always call them. Sí. Y the question is... Ay, pensé que nos había sacado. Quiero bueno, ver. No, solo estoy supervisando. Ah, vaya, que estaba, perdí ahorita el libro. Permítame, Carolina. Ok. Que lo acabo de perder. Me van a matar. Once. Vaya, ya, lista. Yeah. Ok. Yo, how often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on, ay, me equivoco, teacher, usually, así se pronuncia. Sí, usually. Ah, okay, usually call them on Friday to check their order. Do you call client? Yes, always call them first thing in the morning. I believe it is important, ¿cómo se dice? I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay. Vamos de nuevo, voy a hacer yo. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call the first this in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. Uy, que el tercer y el cuarto no sale horrible. Sí. Vamos otra vez. La lengua. Así es, así es, la idea de este vocabulario es soltarle la lengua, ¿verdad? Porque a veces nos acostumbramos a, por ejemplo, a este tipo de oración donde dice every 2 hours and you, ¿verdad? Porque son cortas. Ajá.
Pero ya cuando nos toca leer bastante, que decimos, I often call them once a week on Monday, but they usually call them on Friday to check their orders. Do you call clients? ¿Verdad? A veces. Do you call clients? Uh-huh. Cuando lo vamos a leer, sentimos como que nos vamos a quedar, pero con el tiempo nos vamos acostumbrando y nos sale de por sí, ¿verdad? Pero, okay, pero tiene very, very nice pronunciation. No, mentira, no miente, teacher. No, no, is it good? Ok, vamos de nuevo. Usted es Joe, Carolina. Ok. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I have contact. Why the time? All the time. You are right. Perfect. Okay. John, otra vez hoy John, vos. Las preguntas no las vamos a llenar. Llenemos las preguntas y después volvemos a repasar la conversación porque se va a ir el tiempo y no vamos a contestar las preguntas. Oh, okay. Es lo mismo, va. This is cada cuánto revisamos. The question below. Her email. Cada cuánto revisa él. Ana. Ajá. El email. Cada cuánto revisa ella el email. Pero allí no dice every, dónde está la respuesta. Yes, ahí dice every 2 hours. Ella dice que cada 2 horas. Every 2 hours. Pero a ver dónde dice Ana. Every 2 hours. Ajá. Ahí está diciendo. Yours. Ahí está el teacher. Hello, hello, ¿cómo vamos? Hello. Tenemos dudas con la última. ¿La última la pregunta? Ajá. Lo que pasa es que estamos diciendo que en la conversación al inicio solo hace una consulta de cada cuánto consulta el correo. De ahí menciona la parte de las llamadas y ahí pues solo hacen como un comentario que ellos creen que es importante tener el contacto. Por eso la vamos a responder conforme a la conversación o conforme a como nosotros creamos. Ah, aquí hay un, aquí este, aquí tienen la respuesta ustedes en la conversación. Porque dice, mire, why is it important to check the email every day? ¿Verdad? Why it is important? En la conversación, en la última de John dice, ¿verdad? I believe it is important to have contact with them all the time. Entonces, aquí ustedes le pueden poner, it is important to have contact with the clients. Porque el chequear los emails es por eso, ¿verdad? Por tener contacto con los clientes. Podrían ponerle eso. Ahora, si ustedes quieren crear su propia versión sobre por qué es importante, también es correcto, no, no hay problema. Ok. Ok. Ok, thank you. Welcome. Solo esa página, la 19, y vamos a resolver. Sí, sí, solo eso, solo eso. Ok. Finish. Finish, ok. Yes.
Ok. Perfect. Muy bien. ¿Verdad? Ya tuvimos lo que fue la parte de la conversation. Ok, vamos ahorita a escuchar a algunos de los compañeros que lo practiquen. Me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, ¿verdad? Yes. Ok, yes. Perfect. Vamos a ver si me ayuda practicando en este caso Iván Ernesto Elías con Joana Beatriz Orellana. Ok. Ok. Iván va a ser John y Joana va a ser Anne. Okay. How often do you check your emails? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the order. Do you call client? Yes, I always call them the first thing in the morning. I believe it is important to have twice then all the time. You are right. Perfect. Thank you. Okay, vamos a ver si me ayuda Jessica Rosemary y le acompaña Nelson Iván Alfaro. Nelson sería John y Jessica. Teacher. Yes. Okay. Perdón, solo quería hacer una sugerencia, pero eso depende de usted. Okay, okay. Quizás algo que hacíamos nosotros en el grupo pasado. Ajá, ajá. Pero si a usted le parece, el teacher pasado nos decía que usted nos dijera quién le tocaba quedarse con usted después de clase. Y así tener formulado un día antes, o sea, nos daba la fecha y así tener formulado qué íbamos a platicar con usted. Solo sugerencia. No sé qué les parece a los demás. Ajá, ok. Bueno, fíjense que a mí por lo que la orden que se me dio es que yo lo voy haciendo por clase, ¿verdad? Que yo mencione, porque puede ser que tal vez el día que le toque a alguien no termine la sesión o no esté, entonces me tocaría buscar a alguien más por la persona que se va a quedar. Bueno, pero hoy pues a quien le toca es a Hilda Xiomara Soriano López. No sé si ella se va a quedar esta clase después de los 10 minutos. Yes, teacher. Ok, ajá, a él le tocaría hoy. Y en el caso de algunos que ya me tocó adelantar, ¿verdad? Por ejemplo, Iris Elizabeth Salazar lo tomó la clase pasada. Ana Marisol, perdón, Ana Marisol también la vez pasada lo tomó anticipado, ¿verdad, Ana? Yes. Ajá, entonces, porque a veces varía dependiendo, puede ser que, digamos que el día que le toque a usted, tal vez usted tenga algún problema, un inconveniente. Entonces, lo que hago yo es que mejor sigo con el siguiente que va en la lista para... Uh-huh. Ok, perfecto. Okay, pero me parece bien. Ok. Ok, sorry, perdón por la interrupción. No hay problema, estamos excelentes. Ok, vamos a ver entonces Nelson y Jessica, ¿verdad? Okay. Yes. How often do you check your email? Every 2 hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call the client? I often call the arms a week on Monday, but I usually call the on the Friday to check the organ. Do you call the client? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Perfect, very nice, very nice. Vamos a ver la última práctica. Si me ayuda Nimian con Irma de Los Ángeles.
Nimian sería John y Irma sería Ann. Okay. Okay. How often do you check your email? Every 2 hours. Hours, como teacher, digamos las horas. Hours. Hours. Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call them on a week on Monday, but usually try them on Friday to check their order. Do you try clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, excellent. Very nice. Okay, luego pasamos a esta parte, ¿verdad? Lo que es sobre las respuestas para estas preguntas y las podían tomar sobre acá. Por ejemplo, number one, vamos a ver si me ayuda Luisiana Renderos. How often does Anne check her email? I check email every 2 hours. Hours, okay. Hours, perdón. Okay, esa es la respuesta, ¿verdad? Dice, I check every 2 hours, ¿verdad? Eso es lo que dice Anne, ¿verdad? Pero... aquí, en tercera persona, ¿verdad? Ajá, tenemos que agregar en tercera persona. ¿Cómo sería? She, quiero ver, permítame. She. She shake her email. Espérame, no sé. She shake her She shake her email, teacher, two hours. Every 2 hours or 2 hours? Every two hours. Every 2 hours. Okay. ¿Y el verbo? Así diría. No, con S. Ajá, ok, entonces checks, ¿verdad? No se le olvide la pronunciación. She checks her emails every 2 hours. Every ¿verdad? 2 hours. Ok, perfect. Muy bien. Thank you. Ok, vamos a ver si me ayuda a, en este caso, Ana Marisol. Number two. Why is it important to check that email every day? Okay, because it's important to have contact with them all the time. Because it is important to have contact with them all the time, ¿verdad? Eso me dijo. Yes. Okay. Because it is important to have contact with them all the time. Excellent. Okay. Very nice. Muy bien. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? De lo que hemos visto sobre los frequency adverbs y también sobre el tema de time expression, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Yes, teacher. Ok. ¿Puedo borrar esto? Yes, ¿verdad? Good. Ok. Ok, perfect. Muy bien, entonces, voy a pasar a asistencia. Entonces, Hilda se queda conmigo, ¿verdad? Después de lo que haya pasado asistencia. Ok. Siempre recordarles que es importante la asistencia para esto, porque recuérdense que INSAFOR pide el 80% como mínimo de asistencia para poder
pasar al siguiente módulo. Puede ser que ustedes tengan buen nivel de inglés y todo, pero si no cumplen el 80%, va a ser difícil que les vayan a otorgar el pase al siguiente módulo. Y luego también completar lo que es las tareas, las participaciones en clases. También cuando trabajamos en los breakout rooms, es importante que practiquen, ¿verdad? Porque esta clase siempre es supervisada. Tal vez ahorita no, pero después la revisan porque está en el canal de YouTube. Así como ustedes después, si tienen alguna duda, se van y revisan, ¿verdad? Vamos a ver qué dijo en la clase y revisan. Entonces, así también supervisan la clase. Y pues yo les puedo decir, está bien, ¿verdad? Fíjense que no puedo conectarme, pero recuérdense que el tiempo no les va a contar. O me puede decir, teacher, fíjese que yo tengo problemas con el audio. Yo le puedo decir, sí, está bien, porque yo lo entiendo, ¿verdad? Pero también cuando supervisen y vean que no interactúa mucho, entonces también es probable que INSAFOR y también Inglés Corporativo les pueda hacer mención de eso, ¿verdad? Por el hecho de que es importante también la práctica. El inglés sin la práctica no es efectivo. El inglés es efectivo con la práctica, ¿verdad? Porque la pronunciación la vamos a mejorar a través del speaking practice. Right? Right. Ok, perfecto. Entonces me van diciendo ahí, ¿verdad? Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Ok, Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Present. Gilda Xiomara Soriano López. Present. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present. Okay. Iván Ernesto Elías. Present. Ok, Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok, Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok, Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok, Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Ok, Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Luciana María Renderos Aguilar. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Ok. Ok. Thank you for the class. Remember to practice. Y si tienen alguna duda, ustedes no duden en escribirme, ¿verdad? Ya sea al grupo o pueden escribirme directo. Si quieren algún refuerzo, tienen duda en algún... Ustedes están practicando extra, no hay problema. Ustedes me escriben. Tal vez me pueda tardar un poco en contestarles, pero yo siempre estoy ahí para apoyar, ¿verdad? La idea es que aprendamos. Ok. Thank you for coming for the class. Ok. See you tomorrow at 8 p.m. See you tomorrow. Ok. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye-bye. Okay, Hilda. Okay, teacher. Okay. Okay, usted sabe que INSAFOR y Inglés Corporativo también le dan 10 minutos a usted, ¿verdad? Por si tiene alguna duda o hay algún tema que usted le gustaría que pudiéramos mejorar. No. Sí, teacher. Entonces ahí, si hay algún tema en específico en el cual usted pues tiene alguna pequeña duda, usted me dice aquí ahorita nosotros le ayudamos, ¿verdad? Para aclarar alguna duda o en lo que usted quiera. No, tal vez en lo que sí tengo yo un poco de duda, pero es porque en los, ¿cómo decirle? Anteriormente, cuando yo me he puesto a practicar,
al momento de hacer las oraciones, yo siempre utilizo bastante el tú. Y me fijo que en esta, desde el primer curso hasta ahorita, casi no lo sabemos utilizar. Por ejemplo, en el presente, las oraciones son bien cortas y no utilizamos el tú a cada momento. Y yo sí lo he utilizado. No sé si es incorrecto o no. Ok. Vaya, es que usted me dice, ¿verdad? Que tiene problemas a veces para lo que es, vaya, cuando utilizamos el to, uh-huh, to read, ¿verdad? Es que hay momentos en los que el verbo puede ir precedido del to, ¿verdad? Pero eso no se lo voy a explicar tan a profundidad para no enchivolarle, ¿verdad? Ajá, porque ese tema lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces yo lo que no quisiera es como enchivolarla desde ahorita. Pero es que yo estoy enredada porque, vale. O sea, solo desenrédeme en esto. ¿Es correcto o incorrecto? Por ejemplo, yo pongo I work every day. And I told to every time, o sea, yo sé poner mucho tú, y yo me he fijado que no lo utilizamos. No sé si es porque es parte de la estructura que todavía vamos a ver. Vaya, por ejemplo, acá, I work every day, ¿verdad? Ajá. Aquí I work every day, está bien, usted no ha agregado tú. I talk every time. Aquí me faltó a mí el R. Every time, tampoco está el tú, ¿verdad? Entonces está correcto. Entonces, hay verbos donde a veces sí lleva el tú. Por ejemplo, si usted dice, I like, me gusta, ¿verdad? Ajá. To eat pizza, un ejemplo. En este caso sí lleva el tú. Porque el verbo principal es like. Uh-huh. ¿Verdad? I like to eat pizza. ¿Verdad? Entonces, los verbos que van, los que van después de like, todos van a llevar to. I like to eat pizza. Puede ser I like to read. Ajá. Drama, un ejemplo, ¿verdad? Pero si yo puse, teacher, pero si yo solo pusiera I like eat pizza, está correcto también. No está correcto. Ahí está el detalle. Uh-huh. ¿Cómo identificarlo que debe de estar el tú y cuando no? Vaya, primero acá debe saber que que el verbo principal, ¿verdad? Uh-huh. Este es el verbo principal, I like. ¿Verdad? Sí. I like. Entonces luego, hay una regla donde dice de que algunos verbos, lo que va después de ellos, si digamos que aquí va, este like es un verbo, y va otro verbo después del like, el siguiente verbo tiene que ir con el tú. Tengo que interponer entre los dos verbos la preposición tú, digamos. Sí, sí. I like to eat pizza. I like to read drama. I like to play soccer. I like to listen to music. Uh-huh. Así tiene que ser siempre. Uh-huh. Sí. Hoy sí, un poquito más, ¿verdad? Sí. Ajá. De ahora ya me quedó clarito. Ajá. Y si luego viene y dice usted también aquí, I love. Perdón. I want to eat. Yo quiero comer. I want to eat. Si usted le puede poner
I want to go. Yo quiero ir, ¿verdad? I want to go. Entonces, este es el verbo principal, want. ¿Verdad? Sí, sí, sí. I want. Entonces, aquí le ponemos el to eat, el to go, porque después de estos verbos va otro verbo. Ya. Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí ya me quedó clave. Vale, perfecto. Entonces, así es como funciona esto. Entonces, lo único que hay que hacer es como irse familiarizando un poco para acostumbrarse y luego todo sale calidad, como decimos. Ajá. No sé si tiene alguna otra duda en referente a este tema. No, referente a ese no, ya me quedó clarito. Lo único que cuando hacemos la conversación en pareja y yo le agrego, digamos, contestamos y yo le pongo el tú, ellos me dicen, es que el tú no se utiliza. Y yo, sí, ya lo he utilizado y sé que se, pero no sabía cómo explicarlo. Ajá, pero siempre y cuando no sea el verbo principal, ¿verdad? Eso tiene que recordarlo. Si es el verbo principal, entonces no lleva tú. ¿Verdad? ¿Cómo si no es el verbo principal? El pues sí. Primero, van dos verbos y el tú separa a dos verbos. Sí. Por ejemplo, I like to eat, pero sí. Suponiendo otro ejemplo, digamos, I like to work, tendría que ir el tú porque va con work. Deme un ejemplo donde no debo de utilizar el tú. Por favor. I love my family. I check my email. Pero porque ahí solo va un verbo. Ajá. Entonces no necesito poner el tú porque I love to my family, no estoy diciendo nada. No, correcto, sí, sí. Igual. Entonces igual solo es cuando va con otro verbo, ¿verdad? Para el hecho de que no se le vaya, porque no puede decir I want it, pero tampoco es correcto. Ajá. I want to eat, ¿verdad? Sí, ya lo entendí. Uh-huh. Es como para separar un verbo del otro, el verbo principal del verbo que digamos que sería parte del complemento, aunque sea verbo. Bye. De ahí yo hasta ahorita creo que todo va bien. En lo único que tenía un poquito de duda es en este de lo de la frecuencia. Uh-huh. How much is how many, porque el how much decíamos que era para lo no contable y el how many es para lo contable. Ajá. Entonces estábamos diciendo que el how much es como, yo lo he entendido así, el how much es como uno o una, es como singular. Bye. Y el how many es como unas o unos, o sea, yo lo he establecido como verbos plurales. Es que hay una clave. No traduzca. No traduzca, porque si usted traduce, se le va a dificultar el inglés. Usted apréndaselo por cómo es. ¿Verdad? Porque how much y how many significa cuánto y cuánto. ¿Cuántas? Uh-huh. Por ejemplo, yo le digo, how much fun do you have? ¿Verdad? How much fun do you have? Mire. ¿Cuánta felicidad tienes? ¿Verdad? ¿Cuánta felicidad tienes? ¿Verdad que es cuánta también? Y yo le digo, how many celebrations
do you have? Mire, ¿cuántas celebraciones tiene? ¿Cuánta alegría tiene? Entonces ambos significan cuántos. Pero lo único es que uno es contable y el otro no es, y el otro no es contable, ¿verdad? Ajá, entonces por eso le digo, no traduzca porque se complica. Entonces, sí, porque en el momento de contestar yo estoy así como que... ¿Cuántos? Ese es un problema, cuando, porque nos pasa normal, ¿verdad? Siempre nos queremos nosotros decir... Contestar correctamente. O sea, todo es el temor a... Es contestar en español, es lo que queremos nosotros. Decimos... Ajá. Ah, aquí está, ok. Y la pienso primero en español y luego la quiero traducir en inglés. No, tal inglés como inglés, para que se le haga más fácil. Sí, tiene ajá. razón. Ajá, eso es lo que tiene que acostumbrar. Claro, si a todos nos pasa, sí, así éramos nosotros también cuando aprendíamos. queríamos traducir de español y luego inglés, no. Nos dijeron, hay que inglés como inglés. El español es español, pero el inglés como inglés tienen que aprendérselo. ¿Verdad? Sí, teacher. Ok. Sí. Perfecto. Bueno, no sé si creo que estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí, sí, teacher. De ahí por allá yo siento que vamos bien. Ok. Esas dos duditas las tenía muy. Que las quería aclarar. Excelente, entonces. Bueno, un gusto. Nos vemos mañana. Gracias, teacher. Good night. Good night.